muchos no lo saben, pero en las décadas pasadas, La Molina, debido a la especial configuración geológica de sus suelos, se caracterizó por ser el centro de extracción de los materiales de construcción. Años más tarde, cuando ya se había extraído todo el material posible, la arenera se convirtió en una inmensa hondonada. Viendo el gran hoyo, se decidió crear una laguna artificial, utilizando las aguas del riego proveniente del río Rímac. Y así fue como se creó la laguna, que actualmente es un símbolo y una de las principales atracciones turísticas del distrito. Vale la pena haber llegado. En este lugar podemos encontrar diversas aves, entre ellas algunos gansos, patos, que disfrutan del agua de la laguna y que se desplazan libremente por las áreas verdes. También podemos encontrar una gran variedad de peces. La laguna de La Molina es el lugar adecuado para reposar, descansar, tomar aire y disfrutar junto con la familia o amigos de un pacífico y hermoso paisaje. No contentos con ver la laguna, nos dirigimos a otro punto para ver el atardecer. Nos dirigimos al mirador, donde se encuentra la estatua de 16 metros de altura de la Virgen del Rosario en Manchay. Malo es que llegamos tarde, y pues de noche los alrededores del mirador se tornan peligrosos, como para seguir grabando, y encima el ingreso está cerrado. Bueno, ahora todo lo que sube tiene que bajar. Nos vamos con la promesa de regresar en otra oportunidad, más temprano.